Perro sarnoso. ¿Hablas de mí? ¿O de Ursus? Hablo del perro. Hablo de la constelación del Can Famélico integrada por cuatro estrellas. La roña, el oportunismo, la mordida traidora, el rabo dispuesto a halagar a los desconocidos. Hablo de ti. Hijo, por Dios, volvamos a lo que importa. Tenemos muchos fenómena pendientes. Fenómena. Hablas un latín de párroco. No se le puede confiar el alma a los tutelares. Escribo mejor de lo que hablo. Y pienso mejor de lo que escribo. Cierto, cierto. Escribiste que eres como un perro. Un perro que se conforma con migas de pan y con mover la cola a los desconocidos. No, no eres un cachorro adorable, ni un lebrel de cacería, ni un perro guardián. Eres, si acaso, un perro sin raza. Me tienes harto que Pleus te gusta firmar con ese nombre. Tu egoísmo es mucho más grave que tus torpezas con el latín. ¿Podríamos hablar en alemán? ¡No hables alemán! Berlín, Anaís, en Rostock. Estudié en Wittenberg, compré una biblioteca en Leipzig. Conozco esa lengua en la que no hay mayor refinamiento que el insulto ni mayor ingenio que los chistes sobre la mierda. Prefiero tu latín en este colero alemán. De acuerdo. Lo dijiste en alemán. Perdón, lo repito en latín. De acuerdo. Así está mejor. ¿Cómo perdiste la nariz? Vaya, al fin una pregunta científica. Los ingenuos creen que me batí en duelo por una mujer. Jamás arriesgaría mi vida por una baratela. Hay cosas que no se perdonan. Bien, en Rostock no ignoramos su fanó de ser mejor matemático que yo. Eso duele. En alemán, ignoramos se dice descerebrado. ¡No uses la lengua de la salchicha! ¡Me voy a dormir! ¡No! El cielo está nublado. No podré observar nada, tampoco podré dormir. Tengo un insomnio astronómico. Necesito que el sol borre las estrellas para poder conciliar el sueño. Lo que está nublada es tu mente, hijo. Estamos ebrios. Empíricamente ebrios. Los teóricos no deberíamos emborracharnos, eso es para los sistemáticos. Pienso antes de que sucedan las cosas, nunca sé qué efecto me hará el vino. ¿Tú eres sistemático? Vas trago a trago, sumas los datos y lo mismo haces con las estrellas. Eres un notario del cielo. Eso vale mucho, claro. Por lo visto, soy valiosamente aburrido. Perteneces al imperium de los sistemáticos. ¿Es algo positivo? No, no es optimum, pero es positivo. Pero otro poco. No aguanto tanto como tú. La salud nunca ha estado de mi parte. La sarna ha estado de tu parte. ¿Es verdad lo que me contaste del gusano? Sí. Tuve un gusano en el dedo y salió con una llaga. Utilicé las arcas de la corona danesa para edificar Urianenborg, mi ciudad del cielo, en la isla de Ven. Conozco de memoria el curso de los astros. Descubrí una nueva estrella, perdí mi paraíso danés. Logré instalarme aquí en Vénate. Mudanzas, esfuerzos, deudas infinitas. ¿Para qué? Para hablar con alguien que tiene un gusano en el dedo. Tuve un gusano, ya no lo tengo. Las enfermedades son legión.
Cuando no te quejas de una pústula, te es imposible sentarte porque se hincharon tus hemorroides. Me sobran problemata, no mierda. Te acepté con tus problemata. Es más, cuando llegaste a Vénate, te dije, aquí podrás enfermarte en paz. Que seas miope, que padezcas visión múltiple. Eso es algo casi sublime, una ironía de Dios. El intérprete de las estrellas está casi ciego, pero lo del gusano francamente da asco. Y no todos podemos darnos el lujo de ser superficiales. Te untas ungüentos en la nariz, gastas más en telas y en globos terráqueos que en libros. Para ti todo es quantum. Vives para coleccionar adorni. Supongo que quisiste decir adornos, que plero. Eres caprichoso. Mi mayor capricho es permitir que tú hables de capricho, pero sin raza. Saturno perjudicó tu nacimiento y te domina la constelación del perro. Que no existe. Existe para ti. Las estrellas se reordenan para explicarte, ya que tú no puedes explicarlas. ¡Sí! ¿Y para qué estoy aquí? Abusa de mi generosidad y de mi aporto. Soy magnánimo, Kepler. Puedo soportarte. Un gusano vivió en tu dedo. ¿No es esa la prueba de que soy espléndido? ¿Hace cuánto que no te bañas? En eso sí soy como un perro. Sandé con un seno. Olía mejor que tú cuando lo sacaron del moldado sin lengua, lleno de limo y con los pulmones inundados de agua putrefacta. Una vez lo hice. ¿Qué? Una vez me di un baño completo. Supracaliente. Estaba enfermo. Mi cuerpo era un simposio de dolores y mi esposa no soportaba mis aullidos. Me recomendó un baño de agua calma. Pensó que eso me ayudaría. ¿Qué sucedió? Casi muero. Mi vejiga se hinchó. Estoy casi seguro de que mi vesícula hace contacto directo con mi vientre y me provoca desmayos de estómago. El calor me activiza. No. Nunca repetí el suicidio del agua caliente. Necesitas que flirte. Bebe otro poco, así podrás justificar tu delirio con el vino. ¿Importa que el perro que ladra a las estrellas tenga sarna? ¿Importa que ladre? Para eso me trajiste. ¿Cierto? Espero mucho de tus ladridos. Escribirás la refutación. Estuve artillando ideas. No me basta que artillees o sustancias ideas. Necesito el texto. ¿Sabes lo que recibí hoy? No reviso tu correspondencia. ¿También quieres que sea el guardián de tu escritorio? Me llegó un paquete de rapé. Tabaco para una cara sin nariz. Una burla despiadada. Mis enemigos no se dan tregua con reinados ursos a la cabeza. Prometiste escribir la refutación. Esto está en estatus naciente. ¡Basta de excusas! Incluso ahora que estás borracho y hablas un latín macarrónico, deberías reconocer tu compromiso. ¿El compromiso de halagar tu vanidad? Parece un pájaro. El compromiso de reparar tu traición. Cometí un error. Lo reconozco. Super elogié a Ursus cuando necesitaba ayuda. Moví la cola ante un desconocido. ¿Sabes lo que es vivir sin ayuda? Perdiste tu ciudad del cielo en Dinamarca, pero te trasladaste con tu biblioteca. Con tus astrolabios y tus imprimitur, trajiste al enano Jet. Exiliarse con un enano es un lujo.
Yo enterré a mi hija antes de venir aquí. La adoraba, hijo. Sé de tu dolor. Y espero que reconozcas el mío. Raimaros Ursus se robó mi teoría del cielo. Le había dado hospedaje en Uraniumbor. No sabes lo que era ese observatorio en comparación con esta posilga. Quien proviene de los bajos fondos no entiende lo que significa perder una fortuna. Critica los lujos que me rodean sin entender que se trata del resto de un naufragio. Para vivir aquí he debido pagar un peaje muy alto. Acepté ser asesor del rey Rodolfo, un lunático eminente. En estos momentos, su majestad le da cuerda a uno de sus muñecos o le da dinero a estafadores que prometen prepararle oro para vender. Está rodeado de falsos alquimistas, astrónomos de pacotilla, meteoristas sin escrúpulos, angelólogos, lectores de nubes. Rodolfo es un fantasma de rey. Soy asesor de un delirante. Mientras él colecciona muñecos, los turcos se acercan y las tierras bajas se inundan. El alcohol que bebe es el resultado de un sinfín de negociaciones. Nada es gratis, Kepler. Tienes el maravilloso don de olvidarte de los problemas mundanos, donde la gente suda para ganarse el pan. Alguien tiene que hacerlo por ti, me inmolo, para que critiques mis lujos y te aproveches de ellos. No me interesan tus lujos. Me interesan tus mediciones. Los números te excitan, pero no entiendes lo que alguien siente. Eso escapa a tus intereses. Rodolfo, es aún más hipocondriaco que tú. Apenas come, no duerme. Se ha convertido en una sombra que busca explicaciones fantasiosas para su depresión. Vivimos en la era de los charlatanes. Alguien logró venderle 2 tornillos del arca de Noé. Rodolfo colecciona rarezas. Contrató tu nariz de oro y plata. ¿Pronosticaste la muerte del sultán Sulaimán? Una casualidad. Pensaron que eras mago. Perdón por lo que dije de tu nariz. Desconsidera. Toca mi nariz. Vamos, tócala. ¡Tócala! ¡Jura por mi nariz que todo lo que dices es cierto! Lo que digo es verdad. ¡No obedezcas como un alemán! ¡Razona! Agradezco tu hospitalidad, tiene... ¿Qué idiocracia? No sé cómo se digan aquí. Sufres para que podamos trabajar. También sabes lo que significa que un invitado me traicione. Raimaros Ursus se robó mi sistema del mundo, lo publicó como suyo y tú le enviaste una carta elogiando su genio. ¡Elogiaste al oso de mierda! ¡Citado a Michi! No conocía a nadie en Europa. Ursus era el astrónomo de Rodolfo. El actual astrónomo de Rodolfo pregunta, ¿cómo pudiste elogiar a un oso? ¡Ursus! ¡Apesta! Bueno, supongo que eso no te importa. Me velocité al escribir esa carta. En cambio, tú te viste demasiado lento para darle un premio a tu teoría. Dejaste el campus abierto para que otros se lucieran. Escribir es una vulgaridad de la que no me precio. Lo he hecho pocas veces, como
como cuando di a conocer la aparición de la estrella nueva. Nadie olvidará esa fecha. 11 de noviembre de 1572. Regresaba de una cena. Alcé la vista y vi un punto desconocido en el cielo. A los 26 años conocía de memoria el firmamento. Ese resplandor era nuevo y yo lo advertí. Una estrella había nacido. A los 26 años refuté a Aristóteles. Ese logro me basta. Nadie se había atrevido a afirmar que podía haber algo nuevo en el cielo. Aristóteles pensaba que la creación había terminado, pero Dios sigue trabajando, Kepler, y la nueva estrella se asocia conmigo. Tengo mi gloria. Tengo mi enano. Tengo mi perro de las estrellas. ¿Escribirás la refutación, Ursus? Un huésped a quien le di todo se robó mis ideas. Y otro huésped aquí presente lo va a refutar. Estamos en 1600. Fecha redonda. Año para recapacitar. Explica que tu carta se debió más a una debilidad canina que a un juicio astronómico. ¿Y si no? No conocerás mis tablas de medición. ¡Esto es aprensivo! ¿Sabes qué? Abjumino de tu teoría. Te alteras demasiado, Dios mío. Imagínate a Ovidio diciendo aprensivo, abjumino. ¿Tú me entiendes? Por desgracia, con tal de que no hables alemán, prefiero tu latín envinado. Escribo el tractato contra Ursus. Y me entregas las tablas. Ya tienes la órbita de Marte. No. Prometiste resolverla en 8 días. No lo hiciste. Marte es terrible. Es un capricho volando. Es el gran vencedor de la curiosidad humana. Se burla de los astrónomos. Les hace romper sus instrumentos. Mantiene en secreto. Ya lo dijo Plinio. Marte pone a prueba la observación. Los números sirven igual para todos los planetas, siempre. El mundo es matemático, acuérdate de Paracelso. Dios puede hacer un asno con 3 colas, pero no puede hacer un triángulo con 4 lados. Eso dijo. La geometría es la sinceridad de Dios. Jamás entenderemos el carácter de los hombres. Hay gente que come quesos con gusanos y gente que tiene uno en el dedo. A algunos les gusta la mostaza, a otros el color azul y otros no se bañan. Hay quienes reciben limosnas por tragar espadas y otros te cortan la nariz con una espada. Somos la excentricidad de la creación. En cambio, un triángulo solamente puede tener 3 lados. Las matemáticas y la geometría no necesitan de nosotros para existir. Marte es único. Un incordium astralis monstruosum de puta. Sin mí no tienes más que números locos. Estrellas sin leyes, caos, infinito. Estoy harto de que te veas como el guante de mi mano, como la hebilla de mi zapato, como el oro de mi nariz. En este momento solo sirves para una cosa. ¡Debes cazar un oso! Estoy débil, Kepler. No duraré mucho. He perdido capacidad de concentración. También perdí el talismán que me daba fuerza, un retrato en miniatura de Urania. ¿La musa? La musa de los astrónomos. La compré en un anticuario en Dresde hace 30 años. Un pintor flamenco logró captar el brillo interior de esa dama
su piel refulgía como si se alimentara de polvo de estrellas. Estuvo en mi bolsillo hasta que desapareció. Es probable que Ursus también me haya robado eso. Se apoderó de mi talismán, quiso robarse mi suerte. Dame más. Todas las tablas. ¿Quién es a Marte? El recalcitrante Marte nunca obedece. Recuperas el buen decir, Keplerus. Plinio tenía razón, sabía de lo que hablaba. El recalcitrante Marte. ¡Estamos en guerra! Primero hay que vencer un oso, después a Marte. ¡Monstruoso de puta! ¡Nuestro hijo de puta! Nada. Hay que calmarte de manera preventiva. Siempre estás excitado. Lo uso. Se ha convertido en mi segunda naturaleza. Lo reconozco. Me he esmerado en tiranizar a mis lacayos. Si no me temen, no hacen nada. Les pago para que me odien. Yo te podría odiar gratis. No sé, bebí demasiado. Siempre bebo y como demasiado. No hay perdiz que no me guste. Me propongo pasar cada noche, conseguir un suave estado de ebriedad. Pero el placer puede más que la voluntad y me embriago sin misericordia. Agesio, el médico de Rodolfo, me dio un preparado de mercurio. ¿Te puede envenenar? Ahí está la gracia. Si logro resistir el mercurio, ese brebaje hará que me repugnen otras bebidas. ¿Bebo veneno? Para combatir otros venenos. Confío en el mercurio. Los metales siempre han estado de mi parte. Lamento lo que dije anoche. Soy impaciente. Espero que mis vicios mueran antes que yo. Me quedan pocos meses de vida. Puedo sentirlo como sentí la muerte del sultán Sulaimán. Soñé que me cortaban la lengua. ¡Lo merezco! A veces. No puedo ser amable todo el tiempo. Los cucos se acercan a la guerra. Las aguas ganan terreno y mi mujer me interrumpe a todas horas. Extraña las galletas de Dinamarca. Son su única preocupación. Su universo es un horno donde se preparan galletas. Vivo en medio de conspiradores. Ternagel te odia. Quería el puesto que ocupas y embarazó a mi hija para conseguirlo. Mientras yo veía a la luna entrar en conjunción con Venus, mi adorada Elizabeth se conjugaba con Ternagel. ¿Puede el universo ser tan vulgar? A veces pienso que fue él quien se quedó con mi retrato de Urania. No le basta entrar en conjunción con mi hija. Necesita a la musa de las estrellas. Yo también la necesito. ¿Sabes lo que significa vivir dentro de este cuerpo? Hablas de pie por tus hemorroides.
Tus molestias no tienen límite. Es como si tuvieras el culo en todo el cuerpo. Los griegos inventaron algo que te podría resultar útil. Se llama paciencia. He vivido para la exactitud, pero no pude medir a Tecnagel. Lo quise. Eso es lo peor. Como quise a Ursus. Mi corazón se equivoca mientras mis ojos calculan. ¿Tienes a Jet? ¡Sé que te exaspera! Le das los restos de tu comida bajo la mesa. ¡Eso es desagradable! ¡Me aprieta los tobillos! ¡Además, maldice todo el día! ¡Es un magnífico enano! ¡Lo usaste para que te rascara las ronchas de tu espalda! La frase "es un magnífico enano" tiene 50% de probabilidades de ser ofensiva. Necesito tu mente para demostrar que no he vivido en vano. Alguien tiene que explicar lo que he visto. ¿Crees en Dios? Mi experiencia más religiosa fue un eclipse de luna. No me impresionó que el cielo se oscureciera y que los pájaros se fueran a dormir, sino que los astrónomos supieran que eso iba a suceder. No hay azar en el cielo. Dios juega con nosotros, no con los números. Un día me hice una pregunta que nadie se había hecho antes. ¿Por qué hay 6 planetas? ¿Por qué no 10 o 12? Tu teoría de los sólidos perfectos es impresionante. Volvería a perder la nariz con tal de concebir algo semejante. ¿Por qué? ¿Por qué hay 6 planetas? Eso quiere decir que solo hay 5 intervalos entre cada uno de ellos, y esto coincide con los 5 cuerpos sólidos perfectos. Bien se acostumbró a recitarlos. La pirámide, el cubo, el octaedro, el dodecaedro, el icosaedro. Y si encajas uno dentro de otro, cada uno está separado por un círculo, son las órbitas del universo, por eso solo hay 6 planetas. Dios ama el orden. Algún día sincronizarás tus relojes. Imposible, la relojería es una ciencia aproximada. Detesto los minutos. Ya teníamos bastante con las horas, son rebanadas de tiempo. ¿A dónde vamos a llegar con tanta subdivisión? Cálmate, Kepler. La frase adquiere cada vez más sentido. Si sigues coleccionando relojes, sonará uno cada minuto. Soy el más lúgubre de los daneses. Solo un país tan triste como el mío podía inventar tantas galletas. Necesitamos azúcar para la depresión. Ya oigo los tambores de la guerra. Mi padre vivió para la guerra. Era un vicioso. Un ser inflexible, siempre dispuesto a la pelea, condenado a acabar mal. Tuve el atrevimiento de hacer su horóscopo. Venus y Marte incrementaban su malicia. Júpiter, muy cerca del Sol, lo hizo pobre. Tenía Saturno en la séptima casa y eso lo llevó a las armas de fuego. Se contrató en cualquier tropa a cambio de unas monedas. Combatió a los protestantes, él que era protestante. Pero sus peores batallas sucedían en casa. Cuando regresaba de la guerra nos golpeaba hasta desmayarnos. Ahora estoy aquí por otra guerra. Los protestantes fuimos expulsados de Graz, ¿lo sabes? ¿Tenían la protección de los jesuitas? No, por mucho tiempo. ¿Quieres decir que estás aquí como refugiado? Y no por interés en mis observaciones. Detesto la guerra. Y necesito tus cálculos. Aunque la vida en tu castillo sea otra forma de la guerra. Comparamos tragedias.
Mi tío me secuestró porque quería tener un hijo. Apenas conocí a mis padres. Tuve fortuna, pero no tuve familia. Ahora tengo familia, pero no tengo fortuna. El universo de mi esposa está hecho de galletas. Y tú eres mi huésped. Todo indica que Saturno me odia. A los 24 años mi esposa había enviudado dos veces. Antes de venir aquí enterré a mi hija y ya habíamos enterrado a otro niño. El universo tiene una causa. ¡Nosotros no la tenemos! ¡Esa es la prueba de que la Tierra gira alrededor del Sol! ¡No podemos ser el centro de nada! ¡Sol! ¡Estás enfermo de precisión y vives entre relojes imprecisos! Alguien que ve tan mal como tú debería apreciar más los sonidos. Me interesan otras melodías. Dios habla con números, pero también con notas. Los planetas suenan, Tico. No los oímos nosotros, los oye Dios. Otra pregunta que nadie se había hecho antes. ¿Cómo suena la música del universo? No entendemos el alma del cosmos, pero sabemos lo más importante, que puede ser entendida. Urso sigue para allá. Quiere recuperar su puesto. Estoy trabajando en la refutación. Copérnico tenía razón. Tenía razón a medias. Los demás planetas giran alrededor del Sol, pero todos giran alrededor de la Tierra. La Tierra no se mueve. Si se moviera de este a oeste, una bala disparada hacia el oeste adquiriría más velocidad que una bala disparada hacia el este. Y eso no sucede. La Tierra se mueve. Y a gran velocidad. Pero las estrellas parecen siempre estar en el mismo sitio como si estuvieran fijas. Para eso solo hay una explicación. Estamos exageradamente lejos de ellas. La máquina del cosmos es inmensa. Se necesita mucha valentía para aceptar que ocupamos un lugar ínfimo. Valentía. Otra superstición alemana. Hace unos meses Giordano Bruno fue quemado vivo por decir que la Tierra se mueve. Ten cuidado con tus ideas. Él era sacerdote, yo soy astrónomo. Tu fantasía de que la Tierra se mueve te puede llevar a la Torre Blanca de Rodolfo II, el sepulcro de los vivos. He visto su cámara de tortura. No querrás conocer los instrumentos que te aguardan ahí. ¡Mírete! O tendrás que rectificar cuando un cuchillo corte tu carne. ¡Algún día me desahogaré con tus relojes! ¿Otro reloj? Hola. He fumado en todos los teatros. Ya soy una comica muy meada. Nada me sorprende. Hay que seguir con el ensayo. Oye, Julio, esta ropa me aprieta, ¿eh? Julio, debería estar aquí. No puede ser que se abra de este modo. ¿No te raspa la ropa? Van a salir ronchas. Digo, eso está bien para Kepler, no para Tico. Llevo meses leyendo cosas de Kepler. Siempre fui pésimo en matemáticas. Él tampoco era muy bueno, ¿eh? Era un chingón. Ah, sí, pues cometía errores de principiante. La cagaba en aritmética, pero tenía una imaginación fabulosa. Ajá. Se le hacía más fácil inventar una teoría que resolver una ecuación. Para él la solución estaba antes que el problema. En cambio,
Para Tico, todo era a posteriori. Necesitaba un rato para poder pensar algo. ¿Posteriori? ¿Mm? Mis huevos. Es mejor personaje. Todos los descubrimientos de Kepler vinieron de preguntas fabulosas. Digo, ¿por qué hay seis planetas? ¿Cómo suena la música del universo? Había más planetas, pero nadie lo sabía. Usted veía los sólidos, es una alucina, metió una pirámide dentro de un... ¡Ya sabemos! ¡Se equivocó! Bueno, la cagó como la caga un genio. Trató de medir los círculos y descubrió las órbitas de los planetas. Leer mamadas de astronomía no te hará entender tu personaje. ¿Te puedo dar un consejo? ¿Va? Es la primera vez que trabajamos juntos. Se habrán dicho mierdas de mí. Cuando nos vimos en el meeting por el impuesto al teatro, me viste con cara de monjita ofendida. ¿Cuál es la cara de monjita ofendida? La que pones cuando te levantan el hábito frente a toda la congregación. Yo te podía levantar el hábito. A ver, explícame eso. Te podía haber dado un abrazo de amigo del alma frente a todo tu clan. ¡El beso de Judas! Ya nos conocíamos. Nos habíamos visto una vez. Sí, eso basta para que la gente de teatro se abrace. Julio nos presentó en el Teatro Orientación. No te dije mi nombre por temor a que no lo reconocieras. Julio tampoco te lo dijo. ¿Se conocen? Preguntó y luego nos señaló como un ganadero le señala una vaca. Otra vaca. Te reconocí. Dije que era un honor conocerte, ¿no? Los de tu generación no acostumbran usar la palabra honor. Fuiste hipócrita. No, no, eso me pareció bien. Sabes actuar, ¿no? Un profesional, pensé. Luego, cuando nos vimos en el meeting, pude haberte abrazado. Te habría desprestigiado frente a toda tu banda. Así le dices, ¿no? ¡Banda! ¡Qué amable, cajón! ¿Por qué te maldijas así? Estoy trabajando contigo. A pesar de todo lo que te han dicho de mí. Pues, la gente dice pendejadas de los famosos. ¿Qué te dijeron? Una vez levantaste la madre, güey, en el público porque le sonó su celular. Ese pendejo iba a meter dinero a la obra porque se estaba cogiendo a una de las actrices. Ella lo dejó y él retiró el apoyo. Cuando fue a ver la obra de teatro, contestó su teléfono en plena función. Lo hizo adrede. Ay, no se necesita la capacidad de cálculo de Tico Brahe para saber que llegó a joder. Lo mismo hace Simona, mi exmujer. Estamos juntos en miles de obras y ahora, cada vez que va a ver una obra mía, llega vestida de blanco. ¿Y eso qué? ¿Sabes lo que significa que tu exmujer esté vestida de blanco en tercera fila? Lo hace para que te fijes en ella, para llamar tu atención, para que recuerdes cuánto te odia y la cagues. En la oscuridad no se ve otra cosa que la tela blanca y su boquita fruncida que parece decir, ¡ay, ay, qué bueno que se parece a este cabrón! Simona, mi segunda esposa, la peor de todas. Luego, cuando nos vimos en el meeting, no te abracé. Tampoco te dije que actué con tu madre hace siglos. Me sobraban motivos para tratarte con familiaridad. Frente a toda tu banda. Tengo un detector de odio. Distingo cuando los jóvenes actores me ven con ojos de cachorrito que no ha sido destetado. No, los cachorritos viven en estado de pureza. Odian el teatro comercial. Lo que no saben es que estos teatros siguen abiertos porque durante 40 años ayudé a llenarlos. ¿Trabajaste con mi mamá? Apenas la conocí, murió muy joven. Cada vez que pienso en ella, todos los demás problemas salen sobrando. Supongo que lo que te quiero decir es que la quise mucho. Me entusiasma trabajar contigo. Me encabrona que vivas en un ambiente que me desprecia.
Me ibas a dar un consejo. Oh, gracias, apuntador. Pero hoy, intelectualizas demasiado. Vale, madres, que conozcas las teorías de Kepler. Es que lo que me parece genial es que él no las entendió. Murió seguro de que su mayor logro había sido descubrir por qué hay 6 planetas. Eso vale un carajo para actuar. ¿Sabes cómo debes representar a Kepler? ¿Cómo? Como un paciente de quimioterapia. En esa época no había quimioterapia. Cálmate, siempre. El realista de la obra es típico. ¿Qué me describió Zombie? ¿Sí? Un juego de ciencia ficción. Si quieres entrar en personaje, debes aceptar que las cosas se pueden suponer o exagerar. Kepler pensaba que los planetas son obras. Ok. Kepler está en quimioterapia. Todo le duele. Y no se puede concentrar en otra cosa que su puto dolor. Se marea, tiene náuseas, trata de fijar la vista en un punto y quiere vomitar de golpe. Ese bulto de malestares siente el alivio de la morfina. De pronto, cada una de sus células tiene la sensación de que recibe un masaje finísimo. ¿Sabes cuál es su droga? ¿La morfina? Estoy tratando de ser metafórico. Su droga es la inteligencia. Puede pensar. A veces piensa cosas equivocadas, pero eso le provoca un placer extrañísimo. El placer que solo siente aquel que está jodido el resto del tiempo. Es todo lo que tienes que saber de Kepler. Es un enfermo en busca de alivio. Cuando consigue su dosis, se siente poca madre. Su dosis son las ideas. Actúa de ese modo. Gracias. No tienes que ser irónico. Vale madres lo que pienso. No soy irónico, eres un primer actor. Has trabajado con grandes directores. No tienes que ser diplomático. No habrás un duelo. Comienza cuando te digo perro sarnoso. No querías trabajar conmigo. Te da vergüenza que te vean con un actor de telenovela. Julio me lo dijo. No pongas esa cara. Julio traiciona a todos sus actores. Es parte de su técnica. Le conviene que nos odiemos para aumentar la tensión entre ti y Kepler. A mí me tiró mala onda de ti. Eso también es técnica teatral, niño. Kepler es una revista que quiere progresar. Es el lameculos de Tico. Julio quería que llegaras con la lengua de fuera, como perrito faldero, y quería que yo desconfiara de ti. Hice buen teatro. En otra encarnación. Antes de ser famoso. Las telenovelas me convirtieron en parte del espíritu de la época. Pero nada me encumbró tanto como los anuncios de tele. Durante años fui el hombre resfriado. Nadie estornudaba como yo. Mi carisma también promovió pomada contra el pie de atleta, desodorante ambiental de vainilla y sopa de tapioca. Se necesita un gran talento histriónico para promover sopas de tapioca. Pero nada me hizo tan célebre como un anuncio de detergente. Tal vez te acuerdas del eslogan. La cámara enfocaba una lavadora. Y yo decía, la naturaleza es circular. Eso me preparó para el papel de Tico Brahe. Eres una leyenda. En el teatro, una leyenda es alguien que ha perdido la oportunidad de morir. Tú eres Kepler. Yo soy Tico. No tenemos por qué caernos bien. Me interesa trabajar contigo por razones que ya iremos explorando, pero no es un asunto de simpatía. Tú eres una promesa del teatro universitario que teme desprestigiarse con un actor de telenovelas. ¿Perdón?
Perdón, pero las telenovelas no se actúan. Al fin, una verdad científica. Ahí nunca olvidas el texto porque nunca lo supiste. Actúas en trance. Lo más cercano a un zombie. El mundo paranormal existe, se llama televisión. ¿Crees que me vendí? Cada quien vive como puede. Desprecias el éxito. Conozco a los de los peces. Sí, si el teatro está lleno, piensas que algo falta. Me gustan las catacumbas. El teatro de búsqueda. La expresión sublime para justificar que nunca encuentras nada. Te digo una cosa. No le pagas pensión a cuatro exesposas con teatro de búsqueda. Está perfecto que ganes dinero. Yo no soy Hacienda. Cae que te respeto. No, cuidado. A la hora le conviene que no me respetes. Kepler pensaba que tipo era un simple medidor de estrellas. ¿Por qué acepté trabajar contigo? Sabía lo que pensabas de mí. Te entrevistaron en la cuarta pared y dijiste que yo era perfecto para el papel del presidente. No puede haber nada más bajo. Fue una chingadera. Sí, me vi muy mal. Quedé como un resentido, pero te juro que no soy así. ¿Qué? Conozco más de lo que crees. Un duelo no puede durar demasiado en escena. De tanto discutir, los duelistas pueden caerse bien. ¡Me caes bien! ¡Eso es lo peor que nos puede pasar! Tienes que conservar tu desprecio. ¿Por qué acepté trabajar con el joven talento que me desprecia? No tengo la más puta idea. ¿Por qué hay seis planetas? El cosmos se descifra inventando preguntas. Si tú eres la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Entre un primer actor y un actor de reparto está en la capacidad de seguir. Solo dejas de representar al rey Lear con un derrame cerebral. En esencia, solo hay dos papeles. Hamlet y Lear en realidad es uno. Hamlet es la preparación para Lear. De joven, el actor duda, no sabe lo que quiere. Necesita que el director le revele sus instintos. ¡Hamlet! Solo va al baño si le da permiso. Me gustó lo que dijiste de Hector. Que está en quimioterapia y busca morfina. El mundo es su enfermedad y el pensamiento es su remedio. ¡El mundo es su enfermedad y el pensamiento es su remedio! ¡Mejoraste lo que dije! ¡Nominarás a Kepler! ¡Te estás preparando para convertirte en lo que soy! Hace mucho Julio te dirigió en cambio. ¿Sí? Tal vez te parezca repugnante, pero fui joven. Hace siglos, tres actores competimos por el papel de Hamlet. Lo gané yo. En el estreno, los otros dos estaban en primera fila, deseando que me equivocara. ¿Y sabes qué? Aplaudieron de pie, con un entusiasmo delirante, como si yo fuera Fidel Castro al día siguiente de la revolución. Los teatreros somos hipócritas, ¿no? La ropa no miente. Claro. Aplaudieron
tan cabronamente que las mangas se les desprendieron del saco. ¡A los dos! No, no, nunca había visto eso ni lo volví a ver. La ropa no miente. Llevaban ropa de utilería, ¿ok? Lo mismo me dijo Simona. Las mangas se les desprendieron de entusiasmo. ¡Yo lo vi! ¡Eran mis rivales! ¡No hay nada mejor que el elogio de un enemigo! Soy sincero. ¿No te parece mejor Tico que Keple? Tico se cogía a mujeres de locura, mientras que Kepler se exprimía por un culo. Disfrutó, contaba estrellas, comía conejos, ok, ok. Kepler conquistó la posteridad. ¿De qué chingados te sirve la posteridad si estás muerto? En el teatro, la posteridad se llama público y apoya a Kepler. ¿En el teatro? La posteridad se llama público. ¡Oh! Tienes talento para escribir lemas de camiseta. No es un gran género, pero lo dominas. El público apoya a Kepler. Eso es un hecho. Pero yo no necesito eso. A mí me interesa actuar. Te digo una cosa. Eres demasiado guapo para el papel. Tienes una nariz hermosa. Cejas fotogénicas, el mentón que enloquece a 20 metros de distancia. En el teatro, la belleza es enemiga del sufrimiento. Nadie guapo parece haber sufrido. Kepler está jodido. Aunque a ti te haya llevado la chingada, nadie puede creer que sufres. Eres decepcionantemente hermoso. ¿Crees que te envidio? Sí, por supuesto que te envidio. Cambiaría mi talento por tu cara, pero como no tengo tu cara, pues déjame ser mejor actor. ¿Sabes cuántas veces he tenido que escuchar las pendejadas que estás diciendo? Lo dice gente imbécil, ¿eh? Que solo gusta por las apariencias. Yo no hago telenovelas. A mí me interesa actuar. Ganarías mucho alquilando tu rostro. ¡Chinga tu madre! Bien, eres congruente, ¿eh? Lo acepto. Me gusta chingar al contrincante, ya te habrás dado cuenta. Bueno, ¿ensayamos? Soy Nico Bray. Estoy a punto de morir. Un cabrón me quiere robar las tablas de medición a las que dediqué toda mi vida para hacer con ellas porque se le hinchen los huevos. Vamos, vamos, así ya estoy, vas, va, vas. ¿Qué pasa? Algún día serás como yo. Algún día llegarás a tu obra definitiva y te darás cuenta del que la memoria te falla. Ser actor es prepararse para el momento supremo en el que estás a punto de olvidarlo todo. Lo más hermoso de una vida en el teatro es alcanzar la mente de Lear, lo cual no significa el sonido y la furia, sino el olvido y el delirio. Enloquecemos, pequeño Kepler. Todo el mundo lo hace, pero nosotros enloquecemos profesionalmente. Es curioso que hables de Hamlet y de Lear. Más curioso va a ser que después hable de corrido. Cuando Tico y Kepler se encontraron, Shakespeare estaba vivo. ¿No te parece alucinante? John Milton visitó a Kepler. Estaba ciego y quiso conocer al máximo astrónomo de su época. ¿Te imaginas si Shakespeare los hubiera encontrado? Tico era danés, como Hamlet. Es lo que estoy tratando de decirte. Shakespeare escribió de ellos. La pugna de Kepler y Tico, la pugna de Hamlet y Lear. Tico era un pinche excéntrico.
Lo más raro es que su mayor excentricidad era la precisión. Solo pero... me falta decir que era un anal preventivo de ácido analizado. ¿No? Yo tuve un terapeuta por cada una de mis cuatro mujeres. La peor, no sé si ya te lo dije, fue Simona. Ella estaba conmigo cuando yo era Hamlet. ¿Sabes lo que me dijo la cabrona? ¿Cumplíamos 100 representaciones? Sí, sí, sí. En aquella época entusiasta se llegaban a las 100 representaciones. Y yo salí al escenario a dejar el pellejo para recitar. De esta manera la conciencia hace de todos nosotros cobardes. Y así el matiz nativo de la resolución se opaca con el pálido reflejo del pensar. Y empresas de gran miga y de mucho momento, por tal motivo tuercen sus caudales, que dejan de llamarse acciones. ¿Puedes aplaudir? Sentí un contacto indescriptible con la eternidad. Sentí la piel del mundo en mi propia piel. Pero regresé al camerino y me encontré a Simona con su boquita fruncida. ¿Sabes qué me dijo la cabrona? En el monólogo de ser o no ser, se te asomaba un moco. Ese fue su veredicto. Me partí la madre para revivir al desgraciado príncipe de Dinamarca y ella solamente se fijó en el moco. No hace falta estar de mente para ser actor. No, no enloquecemos profesionalmente, ya llegamos locos. ¿Otras mujeres te apoyaron más? Cada una hizo lo que pudo. Incluso Simona. A veces fue amable, me la chupaba antes de cada función. Ay, el sexo oral es el mejor ansiolítico, decía. Bueno, eso se agradece. ¿Quién estaba contigo cuando lo de Monterrey? ¿De qué hablas? Sí, que ¿con quién estabas entonces? No estaba con nadie. ¿Ah? No, fui solo a esa ciudad maldita. ¿Qué sabes de Monterrey? Todo el mundo sabe. Ay, ¿puede el descubridor de la órbita de los planetas decirle a un simple mortal lo que todo el mundo sabe? ¿Qué sabe de Monterrey, ese bastión del cabrito? Se te olvidó el papel. Se te quedó la mente en blanco. Te retiraste del teatro y te dedicaste a las telenovelas. Y regresé para darte una lección. ¿La lección de que no te puedes aprender tus textos? Estás cabrón, ¿eh? Hablas de cualquier pendejada con tal de no ensayar. ¿En qué íbamos? ¡En maldito enano! ¡Dame un minuto! ¡Bueno, vamos! ¡Ja! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Va! ¡No! Mi amigo, mi mascota, tiene poderes psíquicos. Adivina mis humores. Eres un vil esclavo. Solo comes de sus obras y lo hace sentirse más importante. Al fin terminaste la reputación. Parecía más fácil sacarte un riñón. ¡No te muevas! ¡Sustánciate! ¡Ven acá! ¡Ya me tienes! ¡Espera! ¡No te! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te! ¡Ya no! ¡Suéltame! Recogí ayer de un campamento gitano que había sido incendiado. Soy generoso, Kepler. Yet. ¿Héctor? No. Yet. Toma. Bebe demasiado. No se puede practicar la astronomía mientras un enano dice: Júpiter es un sodomita.
La luna es una ramera. Ese triángulo parece el monte Venus. Tu enano es obsceno. Todos los enanos son obscenos. Fornican mejor que nosotros. ¿Quién compara la cauda de un cometa con los pelos de su axila? ¡Mentecato, te digo que te sustancies! ¡Sustánciate tú! Disfrutar a un enano da mala suerte. ¡Puedo ayudarte, Tico! ¡Ayúdame a morir! ¡Puedo ayudarte a soñar! ¿Qué sueñas tú? Soñé que Ursus moría. Soñé con mis compañeros de escuela. 17 de ellos me odiaban. Soñé que no tenía sarna. Soñé que mi padre me perdonaba. Soñé que Copérnico era un niño y que yo lo cuidaba. Soñé que mil ángeles volaban y me daban a beber números. Soñé que este castillo se derretía en un fluido que lanzaba destellos. Soñé que los planetas escapaban sus órbitas. Soñé con la cifra .00429 y me pareció especial. No lo crezcas, Kepler, confío en ti. Somos como tus relojes, no damos la hora al mismo tiempo. Necesito tus mediciones. ¡Las tienes! ¡Todas tus mediciones! Te saltaste una línea. No interrumpas la fluidez del ensayo. Tú también me vas a traicionar como Ursus. No te precipites, Kepler. ¡Empresas! ¡Empresas de gran miga! ¡Y de chingado! Si quieres, descansamos, ¿eh? No necesito descansar. Cuando dices todas tus mediciones, no hagas ese gesto de superioridad. Me choca esa boquita. ¡Me recuerdas a Simona! Si haces ese gesto, te puedo partir la madre en la escena. No te voy a pegar, podría ser mi papá. Te digo una cosa, pude ser tu padre, pero no quise. ¿Qué dijiste? Lo que hice. Tienes razón, hagamos una pausa. Estamos encerrados. ¿Qué? Los técnicos se fueron y cerraron la puerta. No hay manera de abrirla. A eso se le llama estar encerrado. ¿Qué íbamos? Dijiste que no quisiste ser mi padre. ¡Hablo de la obra! Voy a acortar mi vida otro poco. Deberíamos acortar ese texto. No, ya está. Yo estaba muy fileteado. Yo tenía un parlamento que el autor tachó. Es un imbécil. Julio dice que es un imbécil con éxito. Para mí, eso lo hace dos veces imbécil. ¿Qué tachó? Yo decía, ¿cómo vamos a entender el universo si no entendemos lo que está del otro lado de la cama? Sí, y luego yo decía, vamos a entender el universo antes de saber lo que ocurre del otro lado de la cama. Está muy bien. Es muy obvio. El público puede pensar eso por su cuenta. Te pones del lado del autor. Pues te pones del lado del autor. Nunca hagas eso. El teatro se hace contra la voluntad de esos castrados sin vida. Yo soy Kiko Blay, no te estalles esa página. Solo hay un autor. Shakespeare. No pronuncies su nombre en vano, Hamlet. Háblale a Julio. Dile que estamos encerrados. No de cobertura. No de seguro de sobreviviente. ¿Cómo le va a divertir? No es su manera de meternos en la obra. Tú y yo perdidos en medio del cosmos. ¿Quieres mis tablas de medición, Kepler? Te habías retirado del teatro. ¿Por qué volviste? Mi regreso es el acontecimiento teatral del año. Así lo anuncio. ¿Por qué volviste? Un cuerpo celeste se mueve atraído por otro. A medida que un cuerpo se acerca al sol, se mueve más rápido. ¿No te parece curioso? El más complicado es Marte. Su elipsis es la más pronunciada. En Monterrey se te fue la onda. Te habías retirado del teatro. ¿Por qué volviste con un carajo? Julio me llamó. La atracción del sol. No hay modo de rechazarla. ¿Y qué íbamos?
¿Quieres que sigamos aquí encerrados? Bueno, ya abrirán. ¿Cómo sabes? ¡No sé, ni me importa! Tú eres Johannes Kepler, el que debe de saberlo eres tú. Yo soy Tycho Brahe. ¿Entiendes el universo? Marte se mueve en forma caprichosa. Descífralo, Kepler. Marte hace lo que le da su chingada gana. Invento de una causa, eso es teatro de búsqueda. ¿Por qué no quisiste ser mi padre? No quiero hablar de eso. La naturaleza es circular. Era el eslogan de tu comercial. ¿Quieres que vuelva al tema? Sí. ¿De veras? Por favor. Un cuerpo se mueve atraído por otro. Eso se llama gravedad. Fuerza de gravedad. Asomarse a esos 100 espejos y ninguno lo reflejó. ¿Dónde está mi enano? Aquí, bajo la cama. ¿Ha muerto? No. Me estoy yendo, Kepler. No quiero que Jeb muera. Júrame que cuidarás de él. Eres capaz de venderlo a un circo alemán. Velaré por él, Tico. Cuida tus fuerzas. Promete que no moriré en vano. Explica a los astros cómo yo no pude hacerlo. Usa mis tablas. No las tengo. Mis hijos te las darán. No lo harán, Tecna, que él me odia. ¡Ah! 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 Se casó con tu hija para quedarse con las tablas. Convéncelos. Descubre que existe la gentileza. Sé amable con ellos. ¿Crees que mereces heredar las tablas? Nunca dejarás de ser alemán. Yo no te corté la nariz. Estás a punto de hacer algo peor. Me vas a traicionar. No te paseaste por mis jardines. Te atragantaste con mis conejos. Llevaste tu mal olor a todas las habitaciones, pero no fuiste capaz de darme las gracias. El médico está en la antecámara. No lo llames. Me acaba de dar un brebaje de láudano, la poción de Paracelso. Si tan solo tuviera a Urania. Me quería ir con esa imagen a la tumba. Me la robaron. Eso me debilitó. ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú quien me quitó a Urania? ¿Fuiste tú, luterano? Ahora que soy un guiñapo, el resto de un hombre intuyo otras cosas. ¿Quién es Urania? No tengo el retrato. De todos modos, Urania nos protege. Ser creyente es mejor que ser supersticioso. La musa es más grande que su retrato. ¿Qué daño ha hecho Lutero? Una imagen es solo una imagen. Esa imagen era mi vida. Mi observatorio en Dinamarca se llamaba Uranienborg. Si no hubieras perdido el retrato, no te importaría. Eres un coleccionista. Solo te importa la pieza que no tienes. Es tarde para hacer teorías. Soy un asqueroso dato empírico, Kepler. Un dato a punto de desaparecer. Este cuerpo convulsionado de moléculas no es más que un simulacro de la duración. Nadie que diga frases tan complicadas puede estar muriéndose. Pero pues, si es un certificado de salud. Lo único saludable que tengo es eso, la elocuencia. Tienes mis tablas para corroborar lo que sueñas, no lo que ves. Veo mal, ya lo sabes.
En la selva negra, cerca de mi pueblo, hay un estanque. Me gustaba ir de noche para ver las estrellas reflejadas en el agua. Cuando un sapo saltaba al agua, las estrellas se movían. Algún día alguien viajará a las estrellas, ¿y sabes por qué? Dilo antes de que muera. Por lo que entendimos nosotros, los que vimos las estrellas en el estanque del pueblo. ¿Te bañaste ahí? No, ni lo mande Dios, no. ¿Un estanque lleno de sapos? ¡No! El universo es para mí un estanque que refleja las estrellas y que se mueve cuando un sapo entra al agua. No necesito más. Necesitas mis tablas. Una noche en el estanque, una niña me preguntó el nombre de las estrellas. Se los fui diciendo hasta que otro niño comenzó a tirar pedradas en el agua y el cielo se volvió muy borroso. ¿Querrás decir el estanque? El estanque de mi pueblo es el cielo. ¿Qué pasó con la niña? Murió de fiebre tifoidea una semana después. Comparados con los planetas, duramos unos segundos. Oh, dímelo a mí. Que desperdicio mis últimos momentos siendo amable contigo. ¿Sabes qué me mató? No has muerto. Jet dice que no has muerto. Mi fiel enano, mi reducción de hombre, mi confidente, mi único amigo. Lo que me mató fue la buena educación. Fui a un banquete en Praga y bebí más de la cuenta. Siempre veo más de la cuenta. La realidad es una ecuación insoluble que se mitiga con alcohol. Bebí y quise orinar. Me dieron unas ganas imperiales de orinar, pero no me levanté de la mesa. Retuve la orina por educación. Regresé a Benatec con un dolor terrible y la vejiga hecha añicos. Controlé mi naturaleza más de la cuenta. Te lo digo a ti, que jamás controlas la tuya. Te quejas de tus enfermedades, pero eso te permite ser egoísta. Aislarte dentro de ti mismo. Las hemorroides son perfectas para los científicos. Les ahorran compromisos sociales. Deliras, Tico. Por una vez, dame la razón. Ahora que estoy muerto, dame la razón. No tienes que darle un cadáver. Continuaré tu trabajo. No morirás en vano. ¿Apoyarás mi sistema? Apoyaré la teoría que resulte de tus mediciones. ¡No! ¿Crees que eso me tranquiliza, pastor alemán? La tierra no está fija, Tico. Tu cama se mueve. Esta habitación se mueve, el palacio de Benatec se mueve. Necesito tus mediciones. Hoy voy a sustanciarlas, te lo perjuro. Me mareas que plenos inventas el idioma. Nunca nos entendimos. No entender puede ser algo bueno. Las grandes preguntas surgen de no entender. En las mazmorras de la Torre Blanca no hay torturas tan crueles como la tuya. Mi legado depende de ti, pero lo vas a desfigurar como si me volvieran a cortar la nariz. Nunca debí ir a Alemania. Toma, bebe. ¿Me vas a envenenar? ¿Quieres apresurar el fin? Es agua calma, Jeff. Debe bajo la cama. Oye, mi satélite, mi dulce compañía. No deberías hablar. No minimices la fuerza de un moribundo. Nos necesitamos, Tico. ¡Sí! Pero tú tienes la última palabra. Te quiero y te odio. Dios me mandó un astrónomo con todas las cualidades de un perro.
te pateo, mueves la cola, te doy de comer y me muerdes. Tal vez me amas, pero no me entiendes. Me amas con la simplicidad de un perro que ama a quien le da un hueso. Sí, te amo, Tico. ¿Me darás las tablas? ¡Mi muerto! ¡Un perro debe vigilar la tumba de su amo! ¡Dámelas! ¡Firma aquí! ¡Dame tus ojos! ¡Lo que viste en el cosmos! La desesperación te vuelve lírico. ¡Regresa a tu estanque de ranas! ¡Largo de aquí! ¡En la recámara de este moribundo no se admiten alemanes! ¡Te arrepentirás! ¡Nos vemos en el más allá! ¡Ojalá tengan mejores argumentos! ¿Estoy conectando? Se nota que reviso el texto. Se te olvidaron varias líneas. ¿Qué importa, carajo? No importa, Tico, es más ambiguo. No minimices la fuerza de un moribundo. Y luego dice: mis hijos te odian, pero saben que mi leyenda depende de ti. Convence a mi familia, que yo ya los convencí. ¿De qué? Pregunta Kepler. Y luego Tico vuelve a gritar y ahí queda todo. Pero da a entender que influyó sobre su familia para que Kepler se quedara con las tablas. Eso está chido. Tico murió sin darle las tablas. El cabrón de Kepler se las robó después. ¿No tenía otra salida? ¿Y la familia no se las quiso dar? ¿Crees que haya cometido otro delito? ¿Cuál? Envenenó a Tico. Tu personaje era un culerito. ¿Qué? Pero contigo, ¿qué? Pero no era ningún culerito. Lo dices como si el culero fuera yo. No, tú eres tu personaje. No eres nada más. A mí no me interesa la cáscara de un actor. Me interesa su relleno. Tú vales madres. Por dentro, eres Kepler. ¡Chinga tu madre! ¡Ah, muy bien, muy bien! Te encabronas como él, ¿eh? A mí se me hace que el culerito de Kepler hizo otra cosa. Cuando desenterraron los restos de Tico, encontraron mercurio en el cuerpo. ¡De tía Mercurio! ¡Se lo recetó el médico de Rodolfo! Además, Tico era un pinche orate. En Dinamarca, su mascota era un alce que bebía cerveza. Y en Benatexonano lo acompañaba hasta el baño. ¡Era un excéntrico, no un suicida! A Kepler no le convenía matarlo. Además, confesaba todo en sus cuadernos. Hablaba de sus hemorroides. Desde cuando acusaron a su mamá de ser una bruja. No, no tenía ningún chance de quedarse con las tablas. Tenía que robarlas. Está cabrón que se te haya olvidado precisamente ese pasaje. ¿Por qué? Porque es el único momento en el que tu personaje le dé esperanza al mío. Sugiere que habló con la familia. Eso le abre una ventana. Pero tú no quieres abrirla. Así de ojete eres. ¿Quieres que abra una ventana? Ay, estamos encerrados. Ay. Y no hay cobertura. Yo tampoco tengo. ¡El infierno moderno! ¡Un sitio sin cobertura! ¿Cómo conociste a mi mamá? Trabajando. Ella era Ofelia. Yo no había nacido. No. Eso hubiera sido imposible. ¿Por qué hubiera sido imposible? Hay que seguir ensayando. Dijiste que podías haber sido mi padre. ¡Perdón! ¡Digo muchas pendejadas! No quise ser tu padre. ¿Eso qué chingados quiere decir? Quise mucho a tu mamá. ¿Te puedo creer? ¿O estás actuando? ¿Acabas de agonizar como Tico Brahe? Bueno, ese es mi personaje, ¿no? Tú también tienes el tuyo. Sí, pero yo no me cogí a tu mamá. Ah, eso es lo que te importa, el reparto de penes, ¿imaginas? ¡Buah! ¿Te contó algo de mí? Apenas la conocí. La conocí mejor que tú. Es curioso. Estuviste en su vientre y te queda más lejos que la órbita de los planetas. La amé. La amé mucho.
Tal vez demasiado. Tenía 6 años cuando se mató. Dejé de actuar. Pasé años, pedo. Bebí más que Tico Brahe. ¿Por qué no seguiste con ella? No quiso. Decía que me amaba demasiado como para vivir conmigo. Lo que más le gustaba de golpe era lo que menos le gustaba. Tico habría dicho que era cambiante, como la incierta luna. ¿Se mató por ti? No. Era una esclerosis galopante. No quería morir paralítica. Era actriz. No quiso morir contrahecha Kepler. Deja de decirme Kepler. Si no te puedo decir Kepler, no te puedo decir nada. Somos gente de teatro con un carajo. No quisiste ser mi padre y ahora quieres que sea Kepler. ¡Puta madre! ¿Por qué no quisiste ser mi padre? Tal vez lo fui. ¿Qué? No me mires así. Ah, ¿te importa el ADN? Eso déjaselo a ti, con el medidor obsesivo, no a Kepler, el gran intérprete. ¿Qué chingados quieres decir? Tu madre me amó y no me soportó. Cuando tú naciste, te amó, como solo puede hacerlo una actriz que se ama a sí misma y su hijo. No quiso volver a trabajar conmigo. Le pregunté que si eres mi hijo. Me humilló con la lista de sus amantes. Podía ser obscena. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? Mi hijo es como el mole, tiene de todos los chiles. No mames. No, perdón. Está muerta. Perdón, fue infame. Yo pasé de una vieja a otra. No era atractivo, no era hermoso como tú, pero en el escenario una buena iluminación le sacaba partido a mi perfil. Babeaban por mí. No te lo digo para presumir, sino para que entiendas algo. En todas las mujeres busqué a tu madre. Solo te importó porque te dejó. No soportas el rechazo. Eres como Tico con el retrato de Urania. ¿Tienes hijos? ¿Hijos de verdad? 3 hijas de 2 matrimonios distintos. Ninguna de ellas me habla. No me extraña, ¿eh? Me rechazaron en Facebook. ¿Con quién creciste? Con mi abuela. ¿Te dijo algo de tu padre? Que era un bohemio. Un tiro al aire, así lo definía. Un güey que llegó y se fue a la chingada. Tiro al aire. ¿No quisiste saber más? No sé. Le tenía ojerito. No quiso estar conmigo. ¿O no lo dejaron? Mi mamá se mató, él pudo haberme buscado. Se puede vivir sin un padre. No es nada del otro mundo. En este país, chingos de güeyes embarazan a una mujer. Largo. ¿Imaginabas cómo era? El niño pensaba que era un marinero. Me gustaban los barcos para arma. Imaginaba que estaba en un barco. Entonces no te había abandonado. Estaba de viaje. Hay viajes muy largos. Quiere decir que lo esperabas. No sé. Nunca volvió. ¿Te hizo falta? Una vez fui al béisbol. Me llevó mi abuela. Era una experta en los porcentajes de bateo, ¿eh? Una fanática de los diablos. Solo una mujer tan mocha como ella podía ser fanática de los diablos. Fuimos al estadio el día del aficionado y regalaron pelotas. Los pitchers las lanzaron a las tribunas. Digo, estábamos lejos. Pero una pelota cayó así, atrasito de mí. Y un señor saltó en forma espectacular para atrapar la pelota y dársela a su hijo. Envidia ese niño. Hay gente que nunca atrapa una pelota en un estadio. La mayoría de la gente. Lo que me dio envidia no fue la pelota, sino que ese niño tuviera a alguien para atraparle la pelota. ¿Tú
pero luego los hijos crecen, les das vergüenza y se psicoanalizan para descubrir que atrapaste la pelota en un estadio para lucirte y pedirle el teléfono a una vieja buenísima que está en la fila del rey. ¡Qué bueno que no quisiste ser mi padre! ¿No me conoces? Por cada estrella que Tico vio en el cielo, yo me cogí a una estrella en la tierra. La mejor, la única que quise como un animal, fue una estrella fugaz. Apenas me acuerdo de ella. Te adoraba como si se viera en el espejo. Me sorprende que no seas puto. ¿Eres puto? ¡Chinga tu madre! Que se nos la pierde, ¿eh? No estamos compitiendo. Pero sí estamos compitiendo. ¿Quieres mis tablas de medición, Kepler? ¿Por qué estás aquí? Julio me dijo que te morías de ganas de trabajar conmigo, pero solo me estás jodiendo. Julio me conoce. Johannes Kepler y Tico Brahe se necesitaban y se odiaban. ¡Una metáfora de la familia! Te puedes quitar la nariz de oro, ¿eh? No tienes que impresionar a nadie. Estás pegado a tu personaje. Solo soy mi personaje. No puedo ser nada más. Te digo una cosa. Kepler temía lo que iba a descubrir. El universo me tenía reservada una horrenda sorpresa. Logró entenderlo. Le costó un huevo. No soportaba que las órbitas no fueran circulares. Creía en Dios. Y Dios prefiere una forma perfecta, el círculo. Dios es caprichoso. Cuando un cuerpo se acerca al sol, se mueve más rápido. Cuando se aleja, se mueve más lento. ¿Qué figura geométrica permite eso? Una figura horrible. La verdad puede ser asquerosa. ¿Qué vas a decirme? Dime lo que vas a descubrir, Kepler. Dímelo tú, dímelo. ¿Cómo aceptaste la evidencia? Todo empezó con Marte, el planeta desobediente. Dímelo tú, dímelo. Entra en personaje. ¿Me puedes contar la vida íntima de Marte? ¿Lo puedes hacer de una chingada vez? Primero dime lo que entendiste en el cosmos. Entendí que el universo no se movía en círculos. Por un momento pensé que Dios había creado la figura de un huevo de la cual todo se generaba. Pero eso tampoco funcionó. Los números describían una forma horrible. La elipse. Dejaste de creer en Dios, Kepler. Creí más en él. La armonía absoluta no existe. El universo no es bonito, es asquerosamente real. Dios traza elipses. Me atreviste a aceptar el horror. Bravo, Kepler. Bravo. Entraste en personaje. Te amo, carajo. Improvisamos mejor de lo que actuamos. No me aprenderé el texto. Tenemos 5 días. 6 si contamos el domingo. No, el personaje de Kepler te está devorando. ¿Podrías dejar de hacer elevados cálculos matemáticos? No, es una cuestión de ensayo. Es algo biológico. Ya sé que no quieres que te cuente nada de la época de Kepler, pero encontré un dato muy chingo. William Harvey descifró el sistema de la circulación de la sangre mientras Kepler analizaba las órbitas de los planetas. ¿Te das cuenta de eso?
Lo que se mueve dentro del cuerpo y lo más lejano se descubrieron al mismo tiempo. Estoy tratando de acercarme a ti. Si tanto te interesa, piensa en la circulación de la sangre. La mía está hecha mierda. ¿Qué te pasa? Alguien lanza una pelota. Estás a punto de atraparla, pero te la roba otro niño. Un niño que sí tiene padre. Tú no tienes padre. Ni lo tendrás. No vamos a estrenar la obra. ¿Qué? Nuestra obra consta de una función. Esta función. No, no, yo dejé una película por esto. Vas muy bien. El papel de Tico te queda perfecto. Además, pues, él está agonizando. Si se te olvida algo, puedes improvisar, parecerá calculado. Julio no va a venir. Julio no es Dios, podemos seguir trabajando. No, no le voy a decir eso, no quiere venir. Tiene gripa A, ¿ah, no dijiste? Los directores también actúan. No vamos a estrenar la obra. ¿Por qué no hay técnicos en el teatro? 2 + 2 = 4, pequeño Kipler. Estamos en un sótano donde no hay cobertura cuando las puertas se cierran. Puertas grandes, de metal. ¿Qué? Oh, yo sé que en el método científico se vas a hacer preguntas, pero podrías decir otra cosa. ¿Por qué? Porque pedí que cerraran las puertas. ¿Por qué? ¡Para hablar contigo! ¡Dejamos la gran idea! ¡Somos actores! ¡Tenemos cosas que decirnos! ¡Fumas demasiado! Voy a cortar mi vida ante ti. ¿Fuiste feliz de niño? ¿Qué chingados te importa? ¿Fuiste feliz con tu abuela? Sí, ¿y qué? Ah, vaya, por lo menos te fue mejor que al otro Kepler. Háblame de ti, no sé. Necesito distraerme. ¿Qué pedo contigo? Tienes talento marrano. Lo dice una revista lo suficientemente marginal para ser respetado. Prefiero ser un marginal que anunciar talco para pies. Pomada contra el pie de arquitecta. La precisión es importante. Hay niveles. Hay niveles. Háblame de ti. Actúa antes de que nos matemos, por favor. ¿Quieres que me arrodille? ¡Ya bájale! ¿Quieres que te hable de Kepler? A los 4 años, su madre lo dejó para acompañar al padre a la guerra. De los 9 a los 11 no fue a la escuela y trabajó en el campo. Su hermano era epiléptico. No sé si sus enfermedades eran reales, pero se la pasó jodido. Perdió varios hijos. Su primera esposa murió demasiado pronto. Cuando era astrónomo imperial, acusaron a su madre de ser una bruja. La pusieron frente a los instrumentos de tortura y ella negó ser una bruja. Le leyeron la Biblia para que se arrepintiera. Eso le llamaban la prueba de las lágrimas. Si la acusada lloraba, significaba que se arrepentía y la podían perdonar. La madre de Kepler no lloró, pero él logró salvarla con 1000 negociaciones. Es una vida del carajo. Solo alguien así podría querer tanto la armonía del cosmos. Cálmate, Kepler. ¿Quieres que me retracte para salvarme de la hoguera? ¿Qué hiciste? ¿Qué quieres saber? Háblame de mi mamá. Ya te dije, la quise mucho. Cuando tú naciste, quise ser tu padre para conservar algo de ella. No nos parecemos. No necesito ser tu padre para querer ser tu padre. Eso me habría atado a tu madre, pero ella no quería ataduras. Es la única mujer libre que he conocido. Solo dependía de su espejo. Una forma de autoafirmación. Iba a ser alguien como ella frente a la esclerosis. Era actriz. Hizo bien en matarse. Estoy mal, Kepler. Voy a morir. Ya deja de actuar. No estoy actuando. Le pedí que vieras a Kepler como un enfermo en busca de alivio. Quisiera ser Kepler. Quisiera ser Hamlet. Fuiste Hamlet. Julio dice que fuiste mejor que yo. Lo dice solo para picarte la cresta, nada más. ¿De veras estás enfermo? Cáncer. Mi viejo invitado.
Estoy invadido, hijo mío. No, no te asustes, no te asustes. Hijo mío, es una fórmula de lenguaje, nada más. ¿Estabas enfermo cuando... cuando aceptaste el papel? Acepté el papel porque estoy enfermo. ¿Y Julio sabía de tu enfermedad? Un director es el primero en saber cuando un actor va a morir. No vamos a estrenar, o solo vamos a estrenar tú y yo. ¡No entiendo un carajo! Estoy a punto de mi último divorcio. Voy a separarme de la vieja dama. ¿Qué? ¡Hablo de la memoria, pendejo! La enemiga jurada del actor. ¡Te vendiste! ¡Jodiste tu vida! ¡Tus hijas te mandaron a la chingada y me pendejeas a mí! ¿Te das cuenta del ridículo que estás haciendo? Soy enfermo. Puedo darme ese lujo. En un montaje, me acostumbré a poner el pie en la trave de una silla. Ese gesto es más importante de lo que parece. Me sentaba, ponía el pie en la silla de enfrente y decía mis líneas. Una noche cambiaron de silla. Pusieron una central. Extendí el pie, no toqué nada y no supe lo que iba a decir. Esa fue la primera señal de que algo cambiaba. Proseguí hasta llegar al ser el rey Lear. Y se te olvidó en Monterrey. Se me olvidó por ti. ¿Qué pedo contigo? Julio dirigía la obra. Vino al camerino antes de la función. Eso no se hace. No conozco a un actor que no sea supersticioso. Estaba concentrándome y vino a hablar de su próximo montaje. Me dijo que tú serías Hamlet. Él sabía que esas palabras me harían mierda. El hijo que no tuve o que tal vez tuve me sustituiría. Tú serías Hamlet. Salí al escenario. Y se me fue el papel. De todas maneras, me ovacionaron. La gente de Monterrey es muy extraña. Yo te había seguido la pista, pero a partir de entonces te vi 21 veces en escena. Nunca te vi. Estaba en el público. Estaba disfrazado desde ahí. Ese papel me salía muy bien, ¿eh? El papel del cómico. ¿Sabes qué? Eres mejor que yo. Por primera vez en una vida dedicada obsesivamente al egoísmo, me da gusto que alguien me supere. Por eso estamos aquí. Es lo que Tico... yo tenía que decir a Kepler. Gracias. Eso es todo lo que tienes que decir. Estamos en un misterio, ante un misterio más extraño que todas las galaxias. Tú y yo, Hamlet y el rey Lear, en nuestra única función a puerta cerrada. ¿Quieres saber más de tu madre? ¡Chica! ¡Tu madre! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Ya! 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 ¡Cállate! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡No estás aquí! ¡Estás enfermo! ¡Un enfermo no puede pelear así! ¡No, no minimices la fuerza de un moribundo! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Al fin te alteraste, eh! ¡Al fin te afecté! ¡No te soy indiferente! ¡Me pegaste! ¡Eso no te deja indiferente! ¡Ah, tú querías matarme, eh! ¡Si acaso soy tu padre, hubiera sido un parricidio! ¡Tuve que volcar la mesa para que te calmaras! ¿Qué? ¡Jota! ¡Enseñanza del teatro! ¡Lo mejor de una pelea no es lo que le sucede a los actores, sino a los muebles! ¿Por qué en el escenario tiran la silla?
El teatro odia los muebles. Esa violencia es más sana que la violencia real. Estás orando. Soñé que los planetas escapaban de sus órbitas. El universo se expande a pesar de nosotros. ¡Tanto desmadre para nada! ¡Dejé una película por esto! ¡Me sé los dos personajes! El tuyo y el mío. Y tú no te sabes ni la mitad del tuyo. Me gusta tu espíritu profesional. Te acabo de partir la madre y quieres actuar conmigo. No me partiste la madre. Me provoqué la pelea. Al menos acepta eso. Sí, provocaste la pelea. ¿Estás orgulloso? No sabía cómo eras. Un actor es más sincero en el escenario que en la vida. Quería conocerte. A veces no basta la luz de las luciérnagas. Quieres conocer el gusano. ¿Conociste al gusano? ¿Para qué? Fuiste un Hamlet, chingón. Por primera vez me da gusto que alguien actúe mejor que yo. Eso ya lo dijiste, luego trataste de partirme la madre. Y ahora me doy cuenta que no te importa madrear a un anciano, ¿eh? El método del pico, diría Tico. 21 veces te vi en escena. ¿Y sabes qué? Admirarte no fue lo más cabrón. ¿Qué fue lo más cabrón? Que en cada maldita línea me angustiaba que te fueras a equivocar. Sentía una presión del carajo en el pecho. Nunca un actor me hizo sentir tan mal como tú. Gracias. No lo mal de manera rara. Creía haber agotado mis emociones, pero no había descubierto esa. Entendí cómo sufre un padre. El rey Lear, devastado por lo que le puede pasar a Hamlet, el primer rebelde sin causa. Lo más jodido es que Lear sabe ser padre y puede entenderlo, pero Hamlet no sabe ser hijo. Hamlet ama a su padre y quiere vengarlo. Su padre está muerto. Su padre es un fantasma. Hamlet cree seguir sus designios, pero arma un desmadre y acaba con todo el mundo. En el nombre del padre comete el más complicado de los suicidios. ¡No hagas eso! No eres mi padre. Estamos actuando. ¡Esto es teatro! ¡Soy tu padre! ¡No necesito un padre en el teatro! ¡Perfecto! Eso va con tu personaje. Cuando Julio me dio el libreto, me di cuenta de que era perfecto para nosotros, para nuestra única función en medio del cosmos. ¡Detestas la figura paterna! Tico trata a Kepler con afecto paternal. Lo regaña, pero le ayuda. El cabrón de Kepler lo vio morir y después le robó las tablas. ¡Un perro sarnoso! Era su única salida. Tico no quería regalar las tablas. Quería que Kepler hiciera méritos para heredarlas. Ahí está el punto. La historia del cosmos tiene que ver con la filiación. Tico sabía ser padre. Pero ¡ja! Pero Kepler no sabía ser hijo. Sufrí por ti en la oscuridad del teatro. Y yo a ti te valía madres. No te conocía. Ni siquiera sabía que estabas ahí. Yo creo que me dio cáncer de escucharte con esa angustia. Y el cigarro no tuvo nada que ver. Fumas por admiración a mí. ¿Has amado a alguien, Kepler? Te casaste con una gordita que ya había ayudado en dos ocasiones. Incluso alguien tan sucio y tan enfermo tuvo derecho al sexo, pero no sé si amaste. Kepler escribió Armonía del Mundo cuando estaban a punto de quemar a su madre. Encontró a Tico justo después de enterrar a su hija. Me encanta que hables de ti mismo en tercera persona, como Maradona. Estoy perdiendo la memoria, ¿y qué? Para eso existe el teatro, para perder la memoria. ¡Improvisa! El teatro está cerrado. ¿De veras crees que está cerrado? ¿Cómo? Qué fácil es engañarte, pequeño. ¿También crees que hablé con Julio? ¡No hay cobertura! Eso se llama actuación. ¿No estamos encerrados? Sí.
Sí, estamos encerrados, pero Julio me dio las llaves. Para esta función, para nuestra función, padre e hijo. No eres mi padre. No quise serlo entonces. Quiero serlo ahora. Es un poco tarde, ¿no? Siempre es tarde cuando uno se despide. Tico conocía sus limitaciones y admiraba a Kepler. El cabrón de Kepler no admiraba a Tico, solo quería su dinero y sus datos, nada más. Los hijos son cabrones. Tico quería lo que quieren todos los padres. ¿Qué? Ser perdonado. ¿Le perdonas, Kepler? ¿De qué? De haber amado a tu madre como a nadie en el mundo y de no haber seguido con ella. No lo entendí. No entendí los movimientos de Marte. ¿Te acordarás de mí? Sí. ¿Me lo prometes? Me acordaré de ti. Nuestro duelo supo la chingada. Supongo que una amistad es un duelo que fracasa. ¿Me das las llaves? ¿Quién me las pide? ¿Quién me las pide? Tu hijo. ¿Estás actuando? Claro que sí. Perfecto. Perfecto. Un actor solo es sincero en escena. La grande es para salir del teatro. La otra es un cofre que está en mi camerino. Ahí están las cartas de tu madre. Tus tablas de medición. Ahí vive en Marte, Kepler. Urania. Urania me amó y me odió demasiado. No supe entenderla. Ojalá tú lo hagas. ¿Las estrellas son raras? Yo también tengo algo para ti. Urania, tú tenías el retrato. Es mi madre. Ya sé, idiota. Que se perdió en 1600, aparece ahora. ¿No amas el teatro? Te la regalo. Soy fetichista, ¿eh? Es como si me dieras a tu madre. Ya soy una cobija muy meada. Ven. ¿Qué? Ven. La Tierra no es un carajo, pero produce astrónomos. Solo un sitio tan jodido como este necesita pensar en otros mundos. ¿Qué hay de bueno en este planeta? El estanque de mi pueblo. Lleno de sapos. Un trozo de agua para mirar estrellas. Cada quien encuentra el cielo donde quiere. ¿Por qué hay 6 planetas? Un misterio nos lleva a otro misterio. ¿Se te ocurre otra pregunta? ¿De qué trata la obra?